considerar unos especiales para todas vosotras, como también lo habrán sido el resto de actos a los que habéis asistido durante todo el año. Hace un año me encontraba en este escenario dando la bienvenida a un gran año, y ahora ya tengo que despedirme. Son muchos los sentimientos que me acompañan, entre ellos la alegría de recordar todo lo vivido. Comienza ahora el acto de proclamación de las Reinas de las Fiestas del Pilar del año 2019. Y me supone una gran responsabilidad, además de un gran orgullo de representar a mi pueblo, porque tenemos que asistir a todos los actos y no podemos disfrutar tanto la fiesta por la noche, sino que es más por el día. Que disfrutéis mucho de las fiestas. Un beso. Pues bueno, me hacía mucha ilusión, la verdad, y sobre todo pues con las demás compañeras, y yo creo que van a ser unas fiestas diferentes. Pues por eso, porque hay actos que no hemos ido nunca y bueno, no vamos a poder salir tanto, pero bueno. Pues que disfruten mucho de las fiestas y que nos acompañen a todas. Es un honor representar a los quintos del 2001 y bueno, a la Juventud Calandina en general. Al principio estaba muy nerviosa por las escaleras, que si me iba a caer, que no sé qué, pero al final ha salido todo muy bien y me lo he pasado genial. Bueno, pues que participéis junto a nosotras en todos los actos, que disfrutéis muchísimo, ya que es unos días para estar con la familia y amigos. Y nada, muchos besos. Pues me hace mucha ilusión porque llevo desde muy pequeña jugando a fútbol y todo lo que es relacionado con el tema del deporte pues me gusta un montón. Pues porque yo creo que todo el mundo tiene que tener una vida sana y eso, y hacer deporte. Que nos acompañen en todos los actos, hasta en los que no saben que existen, y que nada, que se lo pasen muy bien y disfruten con nosotras, que seguro que lo hacemos un montón. Es un honor representar a la Peña Taurina porque es una asociación que ya lleva mucho tiempo en Calanda y represento a todos los taurinos del pueblo calandino. Y es una afición que a mí me gusta desde pequeña y por esto pues me hace mucha ilusión porque siempre ha sido mi sueño. Y es lo que más ilusión me hace. Y ponerme el traje también de campera, me hace mucha ilusión. Que disfruten al máximo estas fiestas, que se junten con sus amigos y familia y que nos veremos muy pronto. Pues es un gran honor para mí porque represento a la cultura de la jota, que es muy reconocida en este pueblo, y llevo bailando la jota muchísimos años. Este año la presidenta me eligió a mí concretamente y no sé, poder representarlos es lo mejor que me ha podido pasar. Pues disfrutarlas a tope y espero veros en todos lados. Pues ha sido un orgullo muy grande porque llevaba 13 años de presidenta de la tercera edad y esto pues ha sido un galardón muy bueno para mí, ha sido una alegría. Me pensaba que no podría competir yo con las jóvenes, pero estoy contenta de que he podido estar y nada más. Pues que sepan, ya me conocen todos, que sepan que tienen una calandina de corazón, que los quiere con locura y que quiere mucho a su pueblo, que es Calanda.
estoy acostumbrado a recibir honor tan grande, por lo que debo daros ante todo las gracias. El agradecimiento y la gratitud se suman a la ilusión y la alegría que me generó la simple llamada de teléfono ofreciéndome lo que considero un regalo. Verdaderamente yo no he nacido, pero he estado todas las vacaciones, Semanas Santas, San Roque, Fiestas del Pilar aquí. Y por eso me hizo muchísima ilusión que me llamaran. Yo el mensaje que le doy a los calandinos sobre todo es de respeto, que se respeten y que disfruten de estas fiestas como yo verdaderamente he disfrutado en estas fiestas. Sobre todo, alegría, bailad, cantad, es importante. Olvidaros ya del trabajo y esos 4 días que sean libres de realizar lo que yo... Con respeto, por supuesto, ¿eh? ¿De acuerdo? Un acto entrañable con el que damos paso ya a nuestras fiestas patronales. Un acto que da muestras del enorme trabajo, esfuerzo e ilusión con que los calandinos comenzamos nuestras fiestas para honrar a nuestra patrona, la Virgen del Pilar y San Miguel Arcángel. Bueno, pues sobre todo un mensaje de que salgan, de que disfruten, de que se olviden un poco de los problemas, de los quehaceres diarios, que salgan a la calle, que vivan con intensidad, que disfruten de la familia, de los amigos, de las peñas, que la vida también es estas cosas, que no solo es trabajar, y es verdad que tenemos todos muchos problemas y muchas obligaciones, pero que también la vida es de momentos como este para disfrutarlos con los amigos. Por lo tanto, hago un llamamiento de que vayan a los toros, que vayan a la ofrenda, que vayan a las verbenas, a la macro disco móvil, que disfruten, que se lo pasen bien, que respeten a todo el mundo, pero sobre todo que tengan el gran sabor de boca de haber disfrutado y de haber, como digo, pues haber pasado unos días intensos, festivos, y que sobre todo lo mejor de ello es que se cansen, que se noten cansados, será prueba de que han disfrutado de las fiestas.